Hola, hola, buenas tardes, bienvenidos a Eurogol, su espacio donde analizamos a las cinco grandes ligas y ahora que ha terminado ya la Eurocopa y la Copa América, hay un stand-by, inician la pretemporada de los torneos principales del viejo continente y en estos momentos el mercado de fichajes es lo que está en boga y lo que está caliente. ¿Cómo está, Franco? Bienvenido. Hola, Bruno, con bastante humo por este mercado. Suele traer bastante de eso, mucho más en ocasiones que reales fichajes, pero este jueves vamos a repasar un poco de lo que ya se ha concretado en varios de los clubes de las ligas top de Europa. Así es, correcto, y justamente en este ya estamos a tres semanas de iniciarse lo que va a ser la temporada 24-25 en la Premier League. El viernes 16 de agosto arranca la Premier League y obviamente el tetracampeón defensor, el Manchester City, no es el que está más gastando dinero en este mercado de fichajes. Ahorita vamos a analizar quiénes están tirando realmente los millones y sorprende, el Aston Villa está dando la hora en Inglaterra y también en Alemania. Tiene mucho que ver porque hay futbolistas que han pagado más de 50 millones, y vamos a revisar quiénes son, que se han ido al mercado de la Bundesliga, en específico al Bayern de Múnich. Pero vamos primero entonces a analizar qué nos está dejando la Bundesliga justamente con el Bayern, que es uno de los grandes pescadores de talento en esta Premier League con dos fichajazos que vamos a estar viendo adelante. Vamos, Anthony, primero con el video que nos ha preparado Franco. Así es, empieza el campeón vigente, Leverkusen, de Xavi Alonso. Que con miras a retener el título y hacer una buena Champions, ha fichado a Martin Terrier, francés de 27 años, extremo izquierdo, procedente del Rennes. Uh-huh. Otra incorporación desde España, Alex García del Girona, que está siendo desmantelado. Realmente. Otro jugador del Rennes es Gianluigi Velocian, 15 millones pagaron también por... otro jugador del Rennes, este caso delantero centro de 19 años. Uh-huh. Y se destaca que hay un par de jugadores que han ascendido de la filial. Iker Bravo, que había sido canterano del Barcelona, y el serbio Matija Marcenić. O sea, se puede decir que el Leverkusen no ha sido desmantelado, más bien está incorporando en Francia. Sí, en Francia ha visto un mercado asequible en lo económico y por lo menos en tres fichajes se ha gastado menos de 100 millones, que es algo, diría yo, que positivo. Y ha retenido, ¿no? Y ha retenido, se ha ido, por ejemplo, el Panda. No sé para qué llegó, pero se fue campeón, bicampeón en Alemania se ha ido. Así es. Y de momento, como bien dice, ha retenido a principales figuras. Y este es el subcampeón del torneo, el Stuttgart, con la salida del goleador... Girassi ha fichado al bosnio Ermedin Demirovic, 21 millones le ha pagado al Augsburg, así que será la solución de gol. Jamie Leveling, le llegaron a comprar la ficha al Union Berlin por solo 5 millones. Han fichado también a un defensor central, Jeff Chabot de Francia, 26 años, 4 millones, y de ahí jugadores de cuota, él es este Chabot, y de ahí jugadores muy muy bajitos para un equipo que tiene también Champions esta temporada. El Bayern y el Dortmund se han encargado de desmantelar sus puntos fuertes con los centrales Hiroki Ito, que lo vendieron por 23 millones y medio al Bayern, y Valdemar Anton por 22 y medio, ¿no? Y bueno, Girassi llegó al cuadro aurinegro por 18 millones. El más activo y que está dando la hora por el poderío económico que tiene es, por supuesto, el gigante de Baviera, el Bayern. Pero vamos primero con el Dortmund, que también tiene novedades. No, aquí estamos repasando las salidas del Stuttgart. Vamos a ir por orden de clasificación. Uh-huh. Del segundo pasamos al Bayern. Aquí estamos, bueno, viendo... Más que nada las salidas, estas son las salidas del Stuttgart que se va a sentir, sin duda, en el equipo subcampeón de la temporada 23-24. Y este es uno de los fichajes que hablabas de los 50 millones,
Mikael Olise, jugador que actualmente está en los Juegos Olímpicos, 53 millones pagaron al Crystal Palace, así es, otro jugador proveniente de la Premier League, y esto es obviamente por Vincent Kompany, el entrenador que conoce el fútbol inglés, decidió apuntar a ese mercado, Paliña. También con Joao Paliña, 51 millones al Fulham, por el pivote portugués de 29 años, otro que se rescata es que compraron la carta finalmente de Brian Zaragoza, él había estado a préstamo la campaña anterior, y pagaron 13 millones al Granada por el jugador, igual con Eric Dyer, aunque Eric Dyer lo ficharon ya libre, correcto, acababa préstamo con Tottenham. Como agente libre. Y una de las salidas, una de las bajas más importantes es la de Choupo-Moting, este delantero que siempre entraba a resolver. Y bueno, nos vamos a Leipzig, no tiene demasiado grandes fichajes, este es Hassan Ouedraogo, pagaron 10 millones por este medio centro del Schalke, 18 años, y este para mí es un gran fichaje en el arco, no sé si lo conoce Bruno, es un belga, Martin Van der Voort. No. Es un muy buen arquero, 22 años nada más, 11 millones pagaron por él, estoy seguro que en este o el otro año le quita el puesto a Peter Gulácsi. Y bueno, otra incorporación, entre comillas, es el regreso de André Silva. Una temporada regular en la Real Sociedad. Ahí está, por ejemplo, Angelinho. Entre sus bajas, ¿no? Del Leipzig. A la Roma. Sí, al final la Roma activó la opción de compra, 5,20 millones de euros. Y se destaca aquí el meta Janis Blažević en algo peculiar, ¿no? Se va al Salzburgo. Es como que... A la filial. Es como que tú trabajas en una empresa de gaseosas en Lima y te mandan a la de Argentina, por así decirlo. Y okay. Y otra, bueno, que regresa al PSV, Xavi Simons, que a ver si finalmente se queda en el cuadro parisino. No aplicó la opción de compra, entonces... No. Muy alta su ficha para... Un poco puñetes también los de Leipzig. Y bueno, el Dortmund, aparte de los fichajes que ya mencioné con Anton y Guirassy, solamente se destaca de momento el regreso de Tom Rode, que estuvo jugando en la segunda con el Holstein Kiel, y Gio Reyna, que terminó su préstamo en el Nottingham, que no tuvieron interés en comprarlo. Así que es un problema para el Dortmund, que... evidentemente no está convencido del jugador estadounidense, y entre sus bajas importantes está la de Mats Hummels, que por su berrinche contra Edin Terzic, que ya no está, ambos acabaron fuera del equipo, y Marco Reus, el ídolo de la ciudad, que tampoco le renovaron contrato, muy posiblemente acabe en la Major League Soccer. No, sí, ya es casi un hecho, así es. Y también se destaca la rescisión del contrato. Bueno, rescisión no, había acabado contrato el español Mateu Morey, un jugador que se había partido la rodilla, los ligamentos de la rodilla. Le aguantaron su contrato, el tratamiento y todo, pero se dieron cuenta que era un jugador roto. Así que... ¿Y al final qué pasa con Mats Hummels? ¿Va al Monza? ¿Definitivo o todavía está en duda? No tengo noticias sobre ello. Mats Hummels, bueno, ahorita Mats Hummels está vacacionando donde se le da la gana, ha estado en zonas de veraniegas, ha estado en zonas de playa, de momento el hombre Madsen, que va a Liverpool, al Aston Villa, perdón. Sí, correcto, que ahorita vamos a repasar. Y por una muy buena entrada, unos 45 sí. millones, así que esa es la novedad que nos has traído de la Bundesliga. Pero de Hummels que decía, perdón, hasta ¿sabes que este tiempo de rumores? Hasta se habla que el Madrid tiene interés en ficharlo. Claro. De fútbol italiano hay el equipo que recién ha ascendido, Cuomo, Fábregas. Correcto. Y el Bolonia también. El Bolonia. También hay rumores, pero de momento no hay nada concreto sobre el central. Lo bueno alemán. Que es un futbolista de una cotización no muy alta por su edad, pero que en experiencia ya ha demostrado... va a otorgarle prestigio a una defensa. Creo yo, por el nivel de juego que tiene Mats Hummels, le caería como anillo al dedo el calcio italiano. Esas son las novedades entonces de la Bundesliga. Vamos entonces a revisar un poco las cifras, que este mercado está un poco flojito, es verdad. De las 10 transferencias más costosas hasta el momento, 8 se han realizado en Inglaterra, entre las que hemos comentado de Olise y de
Paulinho. Paliña. Y Paliña. Entonces, después viene Douglas Luiz, que ha sido también vendido a la Juventus de Turín por 51,5 millones. ¿Quieres la, más novia? ¿Eh? Más novia. Más novia, por supuesto. Alison Lehmann, su novia. Vamos entonces primero a una pausa comercial y regresamos con las cifras escandalosas de la Premier League, que de lejos, más de 400 millones de euros le saca de diferencia al calcio italiano en el top 5 de las ventas más cotizadas del momento. Regresamos. Quiero mandar un saludo muy especial al canal Sintonía TV de mi amigo Quique Vidal de parte de la Foquita Farfán. Les mando un fuerte abrazo y muchas bendiciones. ¡Arriba Alianza! Amigos, los saludos a su amigo el Puma Carranza. Y no se pierdan los programas de Sintonía TV. ¡No lo vean! Quiero mandar un saludo muy especial para mis amigos de Sintonía TV. Simplemente desearles muchos éxitos en el programa. Pronto, espero, ya que le gusta mucho la salsa, espero que me inviten a mí un poquito, ¿no? Si hablamos un poco de salsa. Así que se lo recomiendo a todos. Les mando un fuerte abrazo. Agarró la bandera rojiblanca, la bandera querida, la bandera que queremos tanto. Agarró la bandera Carlos Zambrano. Zambrano la empujó debajo del arco. El trabajo colectivo, la pelotita parada, la pizarra, siempre la pelotita parada. Apareció Zambrano ahí en el área, en la zona del 9, tomó la bandera el central, Carlos Zambrano. Un gran abrazo para todos mis amigos de Sintonía TV, un saludo muy afectuoso de parte de Chemo del Solar, espero que les vaya muy bien y que todo sea éxito. Gran abrazo. Hola, ¿qué tal? Soy Piero Quispe y quiero mandar un saludo muy especial para todos mis amigos de Sintonía TV, en especial para el productor general Vidal. Espero se encuentren muy bien. Les mando un abrazo y muchas bendiciones. Cuídense mucho. Estamos de regreso para analizar lo que habíamos quedado en el bloque anterior de la actualidad de la mejor liga del mundo a nivel de clubes. Estamos hablando de la Premier League, que está dejando, por supuesto, bastantes noticias interesantes. Ya habíamos hablado la semana pasada de lo que ahora es, hasta el día de hoy, el fichaje más costoso, el del United, por Lenny Lloró, el que dicen es el nuevo Rafael Varane, futbolista que realmente con solamente un año en la máxima del fútbol ya ha pagado los Diablos Rojos 62 millones de euros más 8 en variables. Así que estamos hablando de 70 millones por un futbolista de 19 años que cartel, así a grosso modo, no ha tenido, pero que el United ha tirado la casa por la ventana. Mucho tiene que ver el pedido de Erik ten Hag, el entrenador neerlandés, que ha hecho una reingeniería y que ha hecho las paces, te cuento, Franco, con Jadon Sancho. Sí, 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 sé que al final se han dado el, así es, el abracito. Ah, correcto. Una relación que no tenía ninguna posibilidad, estaba totalmente rota hasta hace unos meses, pero que se viven nuevos aires en Old Trafford, tanto así que en el primer partido de la pretemporada contra el Rangers va a ser titular un Jadon Sancho que ha encontrado una nueva oportunidad en este equipo de Erik ten Hag 2.0, porque va a haber bastantes, y vamos a revisar ahora sí, Anthony, primero las cifras de lo que está gastando, y el United es uno de los grandes protagonistas con el Aston Villa. Acá está el balance de Transfermarkt, la empresa de estadísticas más importante del mundo, y las bajas en total en transferencias son de 147 y se puede ver números en verde. O sea,
hay un buen ingreso por los millones que hemos estado hablando han pagado por diferentes futbolistas. Las altas son muchos más y también por eso el gasto en el balance global, te das cuenta, está en rojo. Y acá vamos a ver el porqué. Vamos con la siguiente tabla, Anthony, de los equipos que más están gastando, y hemos arrancado, por supuesto, con el United, que está liderando hasta hace unos días con el Aston Villa. Hasta el momento son 104,50 millones de euros y está liderando Lenny Lloró de Lille con 62 millones, hay que sumarle los 8 en variables. Claro. Circe, la sensación neerlandesa del Bolonia, les costó 42 millones y medio. Wow. De euros por un futbolista que no ha tenido minutos prácticamente en la última Eurocopa con Países Bajos. Y ahí dice la alta de Martin Greenwood, pero ahí es ha entrado dinero, 26 millones, porque se acaba de ir al Marsella hace unos días. Ha llegado también Jadon Sancho, como te decía, terminó la sesión en el Dortmund y al hacer las paces parece que se va a quedar un año más en el United porque todavía tiene contrato vigente. Vamos con la siguiente, rapidito, Anthony. Ahora tienen las bajas. Greenwood, Van de Beek, que se acaba de ir al Girona, An Rabat, el futbolista marroquí, y en global tenemos Anthony Martial, también ya terminó contrato, y vemos que al final los ingresos por haber vendido es 42 millones contra los gastos de casi 5 millones, un desbalance de menos 62 millones de euros. Son cosas que siempre pasan en el mercado de fichajes, ¿no? No, y eso es lo que quiero decirte. En los últimos años, todas estas cifras, el United las ha tenido en rojo. O sea, es un equipo que gasta de una manera desmesurada y no tiene réditos económicos. Ese es el poderío de la familia estadounidense, claro, que está desde hace 4 años. Vamos con la siguiente tabla rapidito de los equipos que más están. Y el otro es el Chelsea, con la nueva etapa de Enzo Maresca. Mira la cantidad de millones de Leicester, por ejemplo, 35 millones de Dewsbury Hall, Kellyman de Aston Villa, Sud 21, 22 millones y medio ha pagado Rafa, por un futbolista que todavía no tiene un techo, Rafael Veiga del Basilea, 14 millones, y tienes a Daraboyo del Fulham. A 10 millones por un jugador de la MLS. Correcto. Ziyech, vemos que ha regresado después de su sesión al Galatasaray. Esto es lo que te iba a decir. Madsen. Claro. Madsen, que acabas de decir, él pertenecía al Chelsea y es un futbolista que va a darles a las arcas del Chelsea un buen dinero. Claro, el Aston Villa pagó lo que el Dortmund no iba a pagar en su vida, pues. Entonces, correcto. Se entiende por qué ha llegado al cuadro de los villanos. A ver si vemos el siguiente cuadro. Así es, ahí también está Kepa, que claro, era el portero que iba a reemplazar. Ahí vemos lo de Madsen. Ahí está, correcto. Ahí está Madsen. Lukaku también ha terminado sesión. Está ahorita el futbolista belga sin equipo, porque la Roma no quiere comprar los derechos por el futbolista belga. Y ahí vemos las bajas. Un equipo del Chelsea que, miren, gastos 88 millones y en ingresos 101. Ha hecho caja. Y tiene mucho que ver la nueva gerencia del equipo de Stamford Bridge, mucho con Enzo Maresca, que le gusta a lo Guardiola gastar, pero gastar bien. Y se nota que está apostando por un equipo joven, el ex futbolista. Vamos rapidito con el otro equipo, Anthony, que ahora sí, el Manchester City, el campeón, que hace unos días contrató a Savinho, este extremo brasileño del Girona, que tuvo una gran temporada, y también ha recuperado a Jan Couto, el lateral derecho de gran performance. También está Calvin Phillips del West Ham, pero acá vemos el Diablito Echeverri, que ya lo había comprado el año pasado, ahora va a vestir la casaca Sky Blue, y Joao Cancelo, que todavía no se sabe cómo va a terminar este culebrón, la novela, si se queda o no en el Barcelona. ¿Por qué? Porque el Barcelona necesita bajar la masa salarial y este problema que tiene con FIFA, por eso no puede comprar el Barcelona hasta el momento, y Cancelo es un gran problema para los culés. Pero ves que el City en esta temporada va muy suavecito, va prudente, ya no va gastando las locuras de hace un par de temporadas. Si también tienes un plantel que
¿Qué te puede faltar? ¿Uno que otro reemplazo? No. Vamos con la siguiente. No hay mucha necesidad, ¿no? Sí. Además, si te das cuenta, en las salidas prácticamente ha mantenido el mismo plantel. Es el 4 veces tetracampeón de la Premier League. Entonces, mucho meter mano a este equipo no es necesario. Claro. Vamos con la siguiente tabla rapidito, Anthony, porque quiero ver el Aston Villa. El Aston Villa, este es el equipo sensación. Mira, 176 millones de euros. Muy lejos de lo que está gastando el Manchester United. Este es el equipo hoy por hoy en el mundo que está desembolsando una barbaridad. ¿Y por qué? Porque Drácula, Unai Emery, lo ha puesto en la palestra, claro, devolviéndole a una Champions League inédita para los villanos de un lugar tan pequeño como Birmingham, de donde, por supuesto, nació el heavy metal, pero ahora ha regresado al nivel máximo. A la élite. Llegando a Champions League, y por eso ha tirado la casa por la ventana con Onana, el futbolista del Everton, y ha pagado casi 60 millones de euros. Madsen, el lateral del Dortmund que llegó hasta la final de la Champions League pasada, 45 millones de euros. Archer del Sheffield United, 16.6. Tienes a Ealing Jr., este rapidito wing izquierdo de la Juve, 14 millones. Barnechea, también 8 millones. Y así sumamos, está realmente comprando y dando bastante interés para, creo yo, tener una gran participación. Me parece que la intención de Emery, y imagino que la convenia de la directiva, es mantenerse arriba en Premier y competir en Champions, y claramente. Esto se pueden dar este lujo porque los ingresos por derechos televisivos en Inglaterra son, claro, astronómicos, a diferencia de otros mercados como el propio de la Serie A. Por ejemplo, la Juventus le ha arrebatado a Aston Villa a Douglas Luiz, como te decía, por 51,5, y parte de ese dinero lo ha invertido, por ejemplo, en la contratación de Onana, el centrocampista del Everton. Eso es realmente increíble, con un Aston Villa que va a dar batalla. No sé si podemos decir que va a ser gran favorito para llegar a últimas instancias de Champions, pero de que tiene un equipo competitivo y un buen entrenador, eso es definitivo. Vamos entonces con el otro equipo rapidito de esta Premier, que está gastando, y hemos visto, casi 900 millones de euros hasta el momento, y todavía queda más de un mes y medio de mercado de fichajes. Y acá tenemos, estas son las bajas de Avi, Douglas Luiz, que te decía, la Juventus. Tienes a Felipe Coutinho, que ya regresó a Brasil. Y Lenglet, también se terminó su préstamo y ha vuelto a Barcelona, donde no lo quieren. Igual que Nicolò Zaniolo al Galatasaray. Y terminamos rapidito con el Arsenal, que es el que menos ha gastado, igual que Liverpool. Hasta el día de hoy, el Liverpool de Arne Slot, el entrenador neerlandés, no ha gastado un solo euro en contrataciones y tampoco en ingresos. No ha vendido ni ha comprado. Nada. Algo increíble para un equipo de Liverpool que otrora a tiempo rompió el mercado. Con todo lo que gastó con Darwin Núñez, con el colombiano Díaz. Ya, ya le han dicho a Slot, para la mano. Claro, exactamente. Acá está el Arsenal, que solamente ha gastado 32 millones por el portero que estaba prestando, claro, del Brentford, David Raya, de gran campaña con los Gunners, que se quedaron por poquito para arrebatarles el cetro inglés al City. Este es entonces lo que hemos revisado de un mercado de fichajes que, como te decía, Franco, amigos televidentes, el poderío económico de la Premier League es astronómico, a diferencia, por ejemplo, con la Serie A, que está en el segundo lugar de clubes que más gastan, con la Juventus en el top, pero le saca más de 400 millones de diferencia. Esa es una batalla que no la puedes pelear contra el poderío, especialmente de los derechos televisivos que se paga en la torta total en Inglaterra. Tanto así que, como hemos mencionado, 10 de los, o sea, de los 10 fichajes más caros, 8 se han realizado en Inglaterra, y hemos visto que los grandes protagonistas siempre van a ser futbolistas que están en los equipos top de Inglaterra. Así es, como bien dices, esta facilidad del dinero que ingresa por esos derechos permiten quizás esto que se llama una competencia desigual con el resto de ligas. Eso no pasa, por ejemplo, en la Liga Española. En la Liga Española, la repartición de la torta, como se dice, todo va para el Barcelona y el Real Madrid, claro, y por eso desmantelan equipos como el Girona, de gran campaña,
que se han quedado prácticamente con menos del 40% de los futbolistas. Hemos revisado, varios de ellos se han ido al mercado de Premier, y es ahí como que, ¿qué va a hacer ahora este Girona en una Champions que realmente estamos viendo como el Vila está comprando a diestra y siniestra? Es ahí donde no hay una regulación correcta en países como, hemos dicho, la Liga Española, ni qué decir de la Ligue 1, que tenemos que mencionar también la Liga Francesa, tras la huida, primero de Neymar, después de Messi, y ahora de Mbappé, que llegó como agente libre al Real Madrid, está de capa caída, tanto así que el Paris Saint-Germain, hoy por hoy, es el cuarto equipo en la tabla que está gastando. ¿Quién crees que está primero? El Olympique de Lyon. Ay, ay, ay. Olvídate. O sea, eso hace unos años era improbable, pero en estos tiempos sí que están rompiendo el chanchito otros que no son el Paris Saint-Germain, entre ellos el Lyon y el Marsella, que también está contratando futbolistas de alto calibre. Claro, y lo curioso es que, bueno, con todo eso de la Eurocopa, ¿no?, gran parte del parón y del inicio de la pretemporada te deja ya, estamos, como bien dijiste hace un rato, 3 semanas que inicien las ligas. En Francia también empieza el 18, si es que no me equivoco. Entonces, empezar a fichar, que un nuevo jugador se adapte, todo eso es un proceso largo. Totalmente. Además, al parecer, el Paris Saint-Germain, como habíamos mencionado hace unos meses, no tiene hoy por hoy un estadio, porque se ha peleado con el municipio de París, y porque el Parque de los Príncipes le pertenece, por supuesto, a la comunidad, y se tiene que buscar nuevo estadio, y hasta el día de hoy no se sabe dónde va a jugar de local el PSG. Increíble. Además de saber que ya no tiene su futbolista franquicia, el que vendía más camisetas, pero por escándalo, en el país galo. Entonces, esto está mermando de gran manera el futuro a nivel de merchandising y derechos televisivos de lo que va a ocurrir con una Ligue 1 que ya no tiene estrellas. Ya no hay un futbolista por el que la gente quiera pagar un ticket o especialmente un contrato televisivo. Todos se han mudado, tanto así que Mbappé ahora es el futbolista fetiche del Real Madrid, y que ya hemos visto hace una semana cómo llenó el Santiago Bernabéu en una presentación que nos hizo acordar a la de Cristiano 2009. Claro, sí. Vamos a ver cómo le va a Kiki en la capital española. Correcto. Entonces, eso ha sido un compendio de lo que estaba sucediendo en la Bundesliga, que es hoy por hoy la tercera liga que más está gastando. Primero, ya hemos dicho, que es la Premier, y el calcio italiano con la Juventus, que vamos a revisar en unos minutos cómo les está yendo de manera rápida, pero primero, antes, a una pausa comercial y regresamos. Nuestra gastronomía es motivo de orgullo de todos los peruanos. Se encuentra entre las 5 más importantes del mundo. Por eso aquí en Sintonía TV, el canal que crece porque usted lo merece, damos un espacio muy especial a un programa que se llama El Sabor del Perú en el Mundo. Historias de éxito de los verdaderos embajadores del arte culinario del Perú, aquí en Sintonía TV. Disfruten familia de la mejor programación con Sintonía TV. Así que ya sabes, el entretenimiento está aquí con Sintonía TV. Hermano emprendedor, si vas a tomar una deuda, que nunca sea para gastos corrientes, es decir, para pagar planilla o cuotas atrasadas de tu banco. El dinero que uno se endeuda debe ser especialmente para producir. Aquí, en Finanzas al Rescate, por Sintonía TV, te vamos a dar los consejos. Recuerda, todos los martes a las 11 de la mañana, por Sintonía TV, Finanzas al Rescate. Ya estamos en la recta final del programa del día de hoy, y acá hay noticias que nos ha traído Franco
del Bordeaux, este equipo tradicional de la liga francesa, ha sido castigado muy severamente y no vas a contar por qué. ¿Qué ha pasado, Franco? Así es, el Girondins de Bordeaux, equipo que suma 16 títulos en su haber, en su recorrido por la élite del fútbol francés, en copas, tenía una deuda de 42 millones de euros, que uno dice en estos tiempos es pagable. Mira lo que pagan por Lenny Lloró. O sea, te digo, pero este equipo que arrastraba deudas ya de hace años descendió en el 2022, estaba navegando en la Ligue 2, y el día 23, el ente encargado del órgano de control económico del fútbol francés le comunicó que al no haber encontrado un inversor para que se haga cargo de esta deuda, lo liquidaba y el castigo lo mandaban a la tercera división, donde se encuentran equipos tantos profesionales como amateurs. Entiendo. Entonces, hoy el Bordeaux emitió un comunicado donde manifiesta que no quiere pasar por ningún proceso de liquidación. No quieren ni siquiera apelar nada, aceptan el castigo, y de inmediato dos medidas. Al dejar de ser un club profesional, se le acabó el contrato a todos los jugadores del plantel que tenían contrato. Y además, su equipo filial quedó desintegrado. Correcto. Entonces, estás siguiendo la línea de lo que le pasó hace muchos años al Parma, al Napoli y a la Fiorentina, que tuvieron que descender por problemas con el fisco de no poder pagar y bajaron absolutamente a la división menor del fútbol. Claro, lo regresan al amateurismo y de ahí no hay otra forma que regresar. Una pena. Como empezar de cero, ¿no? Algo que se debió hacer en este país. Pero totalmente, una pena, pero las reglas son las reglas y se tienen que cumplir. Y en Europa sí se cumplen, no como en otras latitudes, que se zurran ante las leyes. Entonces vamos rapidito, Anthony, con lo que es el calcio italiano, la segunda liga más poderosa hoy por hoy del mundo, porque las cifras dicen que es así. Vamos entonces con el balance de las transferencias, las bajas son 267 en futbolistas en traspasos y las altas son 127 con un balance total que está en menos 135 millones. El equipo que más está gastando, como te dije, es la Juventus de Turín, y acá están las cifras de los mejores equipos y con un Inter que, como hemos repasado hace unas semanas, ha cambiado de dueño. Ya no está Stephen Chang, ahora es es un consorcio estadounidense dedicado al préstamo de grandes sumas de dinero y que hasta el momento viene manteniendo el equipo y a la vez creo que ha traído a coste cero a dos futbolistas muy interesantes como Pieter Zielinski y Taremi, el goleador del Porto. Han llegado como agentes libres, además de mantener su grosso de futbolistas como Davide Fratesi, Arnautovic. Solamente se ha ido de los más conocidos, Juan Guillermo Cuadrado y Alexis Sánchez. Futbolistas que no tuvieron minutos la campaña pasada, pero un Inter que se mantiene y va a defender el Scudetto en pocas semanas. Vamos rapidito, Anthony, con los otros dos, tres equipos, entre ellos, obviamente, la Juventus de Turín, como te decía, con Douglas Luiz, 51,5 de euros. Más novia. Que Efren Turán, el hijo del gran Marcos Turán, Lilian Turán, del Niza, 20 millones, y Di Gregorio, también un muy buen futbolista, llegado del Monza, con Cabal, son los mejores hasta el momento de una Juve que tiene una nueva etapa con Thiago Motta, que está haciendo una reingeniería en el cuadro bianconero. Vamos con el otro equipo que también importante, como el Milan que ha pescado a Álvaro Morata, capitán de la selección española, y se quería ir del Wanda Metropolitano y lo logró por 13 millones de euros. Creo que por la experiencia y la edad es una buena contratación. Sí, coincido. Y definitivamente el Milan necesitaba un nuevo 9 porque Olivier Giroud ya estaba de pasada. Además ha entrado, ves, en las bajas de Kettler, de gran temporada con el Atalanta. Fue un ingreso importante de 22 millones. Por eso, entre gastos e ingresos, el balance es positivo. Sí.
de 10,5 millones de euros. Y vamos con el otro equipo rapidito, Anthony. Perdón. Ahí tenemos al... No, no, vamos con la siguiente. Ahí está, y la Roma, para terminar. La Roma, que también es un equipo importante. Al René está que lo calatean. Así es. Al Rams o Rennes. Realmente hemos visto en este repaso que hasta 5 jugadores, sí, ¿no? Sí, eso te digo. Hay varios jugadores que se han marchado. Y como habías mencionado, Angelinho es uno de ellos del Leipzig. Ya llegó, pagaron la cláusula de 5 millones y Lefebvre 23 millones. Es así como el Calcio nos está regalando también de manera muy pausada, muy prudente, no batacazos como antaño, y ya hemos entendido el porqué de este mercado de fichajes hoy por hoy un poco flojo, pero que ya conocemos que se va a poner caliente en las siguientes semanas. Entonces ya hemos llegado al fin del programa, un mercado de fichajes que es ahorita el hoy por hoy, las noticias que están inundando los diferentes portales deportivos, y que en las próximas semanas vamos a seguir una continuidad de las novedades que nos trae el mercado en el viejo continente. Sin más que decir, que tengan un gran fin de semana y nos vemos el próximo jueves, como siempre, en Eurogol por Sintonía TV.